La cuarentena focalizada sigue vigente en el país. Hay regiones y provincias que cumplen esta medida restrictiva por el incremento de contagios y muertes en sus territorios a causa del COVID-19. Pero eso no sería suficiente para la ministra de Salud, Pilar Massetti, quien estaría evaluando la cuarentena total durante los domingos. Esta posibilidad ha sido criticada por el exministro de Salud, Abel Salinas, quien considera que el gobierno debe enfocarse en dar prioridad a las zonas donde se han registrado más infectados. ¿Ya sabemos dónde hay contagios? Ok, ahí vamos con las pruebas moleculares, hacemos diagnósticos, cercamos el virus, hacemos cuarentenas focalizadas, inteligentes, que pueden ser por manzanas, por urbanizaciones, comunidades, distritos inclusive, con la participación de todos, los gobiernos locales, las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, los establecimientos de salud. Abel Salinas sostuvo que la cuarentena a nivel nacional no trajo buenos resultados. Dijo que es mejor seguir reactivando la economía y no paralizarla ni un día de la semana. El virus no respeta día de la semana. Y el hacer que la gente no salga, como por ejemplo el domingo, significa que la economía se paraliza ese día. Y lo que nosotros deberíamos hacer es más bien favorecer que la economía se mueva. Pilar Massetti no descartó que el gobierno implemente el toque de queda en algunos distritos de Lima y con un horario más temprano. Al respecto, Miguel Palacios, decano del Colegio Médico, mostró su rechazo y dijo que esto solo traería más focos de infección. Si tú disminuyes las horas de circulación, comprimes a las personas y se verá aglomeraciones. Para el exdecano del Colegio Médico Julio Castro Gómez, el incremento de la cifra de contagios y muertes significa que las estrategias del gobierno no están funcionando. Señaló que lo más importante es controlar la cuarentena en la comunidad. Como se ha ido presentando la epidemia, primero en Lima, después en el norte, después en Iquitos, en la selva y ahora último en el sur, en la mantención de Lima, creo que hay que identificar claramente las regiones, las zonas, las provincias donde se desarrolla. Allí hay que poner el acento para establecer las cuarentenas focalizadas, ¿no? Más allá de la inmovilización a nivel nacional todos los domingos, Castro Gómez sostuvo que se deben identificar las regiones o provincias que más contagios está registrando. Restringir a los peruanos tampoco sería la mejor alternativa para la exministra de Salud, Silvia Pesá. ¿Qué estrategias sí han funcionado de acuerdo a las características de cada lugar? La data exacta, con eso se hace la mejor política. Encerrarnos de nuevo va a ser muy complicado, porque la gente tiene que salir a comer. Dijo que se debe evaluar distrito por distrito el nivel de contagios de COVID-19 para aplicar una estrategia específica.